Autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de un comerciante de 55 años. Un hombre fue asesinado en el municipio de Toro. Autoridades investigan los móviles de este nuevo homicidio en el norte del valle. Tres personas resultaron heridas cuando departían en una reunión familiar tras un atentado en Cienegueta. No a la pólvora. Aumentan los lesionados por pólvora en el Valle del Cauca. A 39 aumentó la cifra durante este fin de semana. Este 31 de diciembre despide el 2018 y recibe el 2019 de una manera diferente en el Cerro de la Cruz del Picacho. Y en deporte, se cumple en Tuluá el fogueo municipal de baloncesto en partidos amistosos en varias categorías. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana informativa en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a los cable operadores Glegón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. En la madrugada de este domingo, tres personas resultaron heridas en la vereda Cienegueta del Corazón del Valle. En la madrugada de este domingo, tres personas que departían al parecer en una reunión familiar fueron atacadas con arma de fuego por desconocidos. Los lesionados fueron remitidos a centros asistenciales de Tuluá. Los hechos registrados en la vereda Cienegueta son investigados por la policía del segundo distrito de la Villa de Céspedes. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los motivos del homicidio del comerciante registrado en el barrio Farfán de Tuluá. Avanza el proceso de investigación por parte de las autoridades para esclarecer el crimen de un hombre de 55 años, ocurrido en la calle 25 con carrera segunda del barrio Farfán. Los desconocidos atacaron a su víctima que se encontraba en el interior de un establecimiento comercial en mencionado sector. En el hecho, al parecer, resultó una persona lesionada. La víctima fue llevada a medicina legal de Tuluá, donde le practicaron la necropsia de rigor. Una persona perdió la vida en el barrio San Lázaro, en el municipio de Toro. El personal de la SIJÍN realizó inspección técnica al cuerpo sin vida de Víctor Hugo García Belarcázar, de 30 años de edad, quien presenta heridas en la región occipital, tórax, brazo y hombro derecho, ocasionados con arma de fuego. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades. Uno de los lesionados en el atentado registrado en el Parque de la Isleta en Cartago solicitó atención en salud en un centro asistencial de alta complejidad. Por ese motivo, envió un mensaje al presidente Iván Duque. Ángel Ignacio Saldarriaga, víctima del atentado sicarial registrado el pasado 1 de diciembre en el Parque de la Isleta en Cartago, solicita al Gobierno Nacional para que agilice la atención en salud en un centro asistencial de alta complejidad. Y yo caí herido en esos disparos, ya que me pegaron cuatro proyectiles, uno que me cogió, me entró por el glúteo y me dañó todas las caderas y quedó incrustado, todavía tengo el proyectil incrustado ahí cerca de la columna. Y los otros me dañaron pues la pierna, el hueso fémur y todo eso. Yo a mi solicitud y mi queja es por qué si yo tengo SOS, ¿por qué se demoran ya vamos para 15 días para operarme por una cirugía? Que este dolor que tengo es impresionante. Yo le pido a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud, a todas las entidades de salud, que por Dios bendito, que se pongan la mano en el corazón, que todos somos colombianos. Yo no estoy pidiendo algo que no sea, es mi derecho a mi salud. Cabe resaltar que para esclarecer este hecho que cobró la vida de una mujer y dejó varias personas lesionadas, un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación asumió las respectivas investigaciones. Yo les pido encarecidamente, yo en este momento estoy en una clínica con familiar en Pereira, no, yo soy de Cartago, pasar el tiempo y si pueden hacer la cirugía. Yo me siento mal, me siento muy enfermo, nadie responde por nada, ni la SOS de uno, ni nadie dice nada, por Dios. Yo les pido encarecidamente a ustedes, que son entidades gubernamentales, que por favor, que me colaboren, que yo no les estoy pidiendo ni plata, ni nada, les estoy pidiendo un derecho que tengo como ciudadano colombiano, que me ayuden con la salud, a ver si me pueden hacer esa cirugía, que es lo que yo necesito, no más, yo no necesito nada más, de ahí para allá necesito a mi Dios que me ayude a seguir adelante y sanarme estas heridas. El lesionado, quien permanece recluido en un centro asistencial de la ciudad de Pereira, solo espera que su mensaje sea escuchado por el presidente Iván Duque. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos.
Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Y esta es una noticia de no te lo puedo creer. A 39 aumentó el número de personas quemadas con pólvora en el departamento del Valle del Cauca. Los últimos casos se registraron en Cali y Dagua. Definitivamente no aprendemos. Con lesiones en la mano derecha y con quemaduras de primer grado en Cali, un mayor de edad fue víctima tras manipular pólvora, mientras que en Dagua un menor de edad sufrió quemaduras de tercer grado en su mano izquierda. Estos son los dos últimos casos registrados en el Valle del Cauca, generando que aumente la cifra de quemados a 39, entre ellos 17 son menores de edad. El total de lesionados por municipio: Cali 15, Palmira 5, en Tuluá, Sevilla y Cartago se registran de a 3 quemados. En Buga, San Pedro, Andalucía, Bugalagrande, El Cerrito, Anserma Nuevo, Caicedonia, Florida, Alcalá y Dagua suma de a una persona quemada con pólvora. Gracias por preferir CNC Noticias. Luego de luchar contra una penosa enfermedad en un centro asistencial de la ciudad de Cali, falleció el intendente Juan Carlos Quintero, quien fue el coordinador de la policía comunitaria en el corazón del valle. Paz en su tumba. El intendente Juan Carlos Quintero, quien laboró como coordinador del grupo de policía comunitaria de Tuluá, nunca desfalleció en su lucha, un hombre entregado a su familia y a los suyos. El uniformado con gran vocación de servicio siempre buscaba los medios de comunicación de la ciudad para que le reconocieran su labor, labor que las comunidades no olvidarán. El intendente Juan Carlos Quintero murió en la mañana de este domingo en la clínica Imbanaco en Cali tras una penosa enfermedad. Paz en su tumba. El batallón de alta montaña mayor Oscar Giral Restrepo tiene nuevo comandante y quien estaba en ese cargo, coronel Henry Becerra, entregó un balance de su gestión al frente de esa guarnición militar.
Agradecido con la comunidad del centro del departamento del Valle del Cauca se mostró el coronel Henry Becerra, quien se desempeñó como comandante del batallón de alta montaña número 10 con injerencia en cerca de 9 municipios del Valle del Cauca. Definitivamente estos 2 años han sido históricos. La parte que se va es un modelo a nivel nacional en cuanto al proceso de paz. Estos 2 años tuvimos un proceso de consolidación que no se ha vivido, creo que en muy pocas partes del país, y me siento orgulloso de haber podido aportar con mi gestión el batallón de alta montaña, que es nuevo y que está aquí en Tuluá. Ahora es un antiguo de seguridad de Tuluá y lo hemos dejado posicionado. Vemos que ya la población civil nos recibe y nos acepta porque pues, hemos podido ingresar a sus comunidades y aportar desde nuestra capacidad como ejército nacional. Al mando del coronel Becerra se consolidaron varios programas del Estado en zona rural de Tuluá. Todo eso ha quedado como consigna, efectivamente, y el mando superior ya lo tiene claro. Hay que continuar en sus trabajos porque no se puede perder lo que se ha avanzado. Máxime cuando ya hemos tenido una confianza en la población, que confía en nosotros, no podemos abandonar, porque si el coronel Prieto es una persona muy madura, que tiene claro lo que tiene que hacer, y yo creo que lo va a hacer muy bien. El mando de esta guarnición militar lo asumirá el teniente coronel Néstor Giraldo Prieto, mientras que el coronel Becerra asumirá la unidad de formación de Tolemaida. Voy para la escuela de suboficiales, ya es otro aspecto diferente de la carrera. Vamos a estar en el entrenamiento de nuevos suboficiales del ejército. Y bueno, yo que me llevo quedado en España, la experiencia vivida acá en el Valle. El oficial recibió varios reconocimientos por parte de las distintas especialidades del Ejército Nacional. Agradecemos infinitamente por habernos recibido, por abrir las puertas al Ejército Nacional de Cuba, donde no ha habido tanta presencia, y personalmente agradezco a todas esas personas que de una u otra forma nos han acompañado en la gestión. El voto de confianza con el batallón y a toda la ciudadanía que nos ha tenido y nos ha recibido bien nuestra actividad, nuestro trabajo. El hallazgo de un bebé en un canal de aguas lluvias en Cali y la muerte de una mujer en accidente de tránsito en vías del sur de nuestro departamento, entre las noticias de nuestro panorama regional. La Policía Metropolitana de Cali le salvó la vida a un bebé de 20 días de nacido. De acuerdo con las autoridades, la infante fue abandonada dentro de un tubo de acueducto en una construcción del barrio Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali. La menor fue trasladada a un centro asistencial donde es valorada por los médicos de turno. En horas de la noche, unos niños en el barrio Bonilla Aragón se encontraban jugando. Ahí hay un canal de aguas y cerca a ese canal, a la orilla del canal, pues ellos escuchan el llanto de un bebé. Inmediatamente dan aviso a un adulto, quien informa a la policía. Y inmediatamente se traslada el bebé a un centro asistencial. Allí los médicos manifiestan que tiene aproximadamente entre 15 y 20 días de nacido. El bebé se encontraba envuelto en una cobija, obviamente pues a la intemperie y expuesto a cualquier situación que hubiese podido sucederle. Afortunadamente, de acuerdo al reporte médico, se encuentra en buenas condiciones y ya digamos pues que está siendo dejado a disposición de Bienestar Familiar para que se tomen las decisiones administrativas a que haya lugar. Una mujer muerta es el saldo de un trágico accidente de tránsito registrado en vías del sur del Valle. El percance se presentó en la vía Palmira-Maime, a la altura del sector del Hato. En ese sector, una motocicleta chocó de manera violenta contra un bus afiliado a la empresa Expreso Palmira. En el hecho, perdió la vida Marley Janet Galíndez, quien se movilizaba de acompañante en la motocicleta, que era conducida por el esposo. El hombre fue remitido a la clínica Palma Real de Palmira, donde es atendido por los médicos de turno. Las autoridades capturaron a un hombre que se movilizaba por la vía pública y al ser requerido por la Policía Nacional para identificarlo, hallaron dentro de un maletín que portaba 2 armas de fuego. Al interior de la maleta fueron descubiertas una subametralladora mini Uzi con 25 cartuchos y una escopeta, ambas de fabricación artesanal. En las últimas horas, mediante labores de patrullaje por parte del cuadrante perteneciente al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se está haciendo permanente presencia sobre la invasión La Florida. Allí en un lote baldío se observa una persona que se encuentra en actitud sospechosa. La patrulla, al requerirla, le encuentra en su poder dentro de un bolso estas 2 armas de fuego
que son, tienen partes originales y partes artesanales. Se trata de un arma calibre 12 y una arma automática calibre 9 milímetros. Ya posteriormente se va a dejar esta persona a disposición de las autoridades competentes. De manera masiva, los ciudadanos tuleños participaron de la jornada de adopción responsable, evento que se llevó a cabo en el lago Chilicote de Tuluá. La jornada de adopción responsable se realizó con éxito en Tuluá, donde la ciudadanía es consciente del cuidado de los animalitos. Claro que sí, se les hace un seguimiento con policía ambiental y un acta de adopción responsable, la cual firman y pues afortunadamente nos ha dado muy buen resultado. Pues aparte de las jornadas, pues hemos firmado las actas y nos dio un buen resultado con las adopciones. En la misma línea de adopción se expresó el entrenador canino, quien fue enfático además de los deberes y derechos de los propietarios de mascotas. Es importante pensar en la planeación. Si yo planeo bien, el solo hecho de planear un perro, la tenencia, voy a poder ejecutar muchas cosas bien en mi vida. Entonces, tenerlo claro primero. Yo quiero un perro porque pues quiero compartir, porque quiero tener un perro que tenga pedigrí, porque tengo que tener un perro para exponerlo y para sentirme bien con aquella raza con la cual he soñado siempre. Sin embargo, la campaña que se hace a nivel mundial es precisamente no comprar, sino adoptar. Y realmente todos terminamos adoptando, por más que tú pagues por un perro, porque tú no pariste un perro. Los perros se compran y se paga por él y se adopta entonces. Y esa misma figura es cuando tú recuperas un perrito de la calle. Lo que hay que hacer es hacer lo posible por involucrar un canino que está en esa situación de calle, situación de indefensión. Ayudamos de esa manera, contribuimos a que es un problema social, que no solamente es un problema del Estado, sino que es un problema de un cambio de pensamiento, de un cambio cultural. Cada día son más los perros y gatos que son abandonados o rescatados de un pasado lleno de maltrato. Sin embargo, para estos animales volver a empezar es realmente complicado. De hecho, hoy en día debemos empezar a acuñar otro término, y lo vemos en los carros cuando vamos atrás. No sé si has notado la foto del papá, la mamá, el niño, la niña, y fuera de eso viene atrás el perrito. Aquí, entonces, ahora el nuevo término que se debe acuñar son las familias multiespecie. Y es algo que debemos empezar a hacer fuerte, a hacer sentirlo, a hacerle hablar de esta campaña, precisamente para que se dé el deber ser, como lo dice la ley. La ley establece que los perros son, los animales son seres sintientes y que efectivamente merecen de todo nuestro cuidado, merecen de que sean ese peso importante, sin dejar de ser el más importante nuestro núcleo familiar, las personas que nos rodean. En el imaginario de las personas persisten los temores por dejar entrar a su casa una mascota que ya tiene una historia en su pasado. Y a propósito de la adopción responsable de mascotas, encontramos en Tuluá a un hombre que ama verdaderamente a estos animalitos. El amor que Jorge León Medina le tiene a los perritos no se compara con cualquier otro. Adoptó un can este domingo en el lago Chilicote, luego de que le robaran a Malo, como llamaba a su mascota. Hay que llevar como un ser humano, hay que llevarlo donde el médico, estar pendiente de él, todo el aseo personal de él, todo es como un ser humano, esto al animal no le falta sino hablar. Este ciudadano es consciente que adoptar es un término de gran responsabilidad. Sí, todo eso lo sé, el recogedor, la bolsita, para si de pronto hace las necesidades en un parque, para que la gente vea que el parque sigue bonito, hay que recogerle las necesidades de lo que él... Ahora este canino que carga en sus brazos llevará el nombre de Malo, a quien desde ya le brindará todo su cariño. Para mí es muy duro cuando maltratan cualquier animal, es muy duro porque el animal no le falta sino hablar. Hay veces uno, el ser humano, intenta más fácil como tirarle a la misma persona cuando le está pegando a cualquier animal, no al perro, al gato, a cualquiera, porque el animal no le falta sino hablar. Al animal hay que entenderlo. Si nosotros no lo entendemos, pues no nos sirve, es como un niño. Si usted no le habla, vea Malo, vea. Malo, porque el otro se llamaba Malo. El cuidado, amor y sobre todo mucha comprensión es lo que necesita toda mascota cuando integra un nuevo hogar. Y esta es una excelente noticia. Un balance positivo dejó el concierto benéfico por la niña Ivana Vélez. Todo lo recaudado será para el tratamiento que le permitirá mejorar su calidad de vida. Con presentaciones artísticas y la venta de alimentos, se desarrolló esta jornada en beneficio de la pequeña Ivana. Fue amanecimos pues haciendo los alimentos y todo, con mucho amor para toda la comunidad, y la comunidad tulueña me ha respondido positivamente. La verdad es que
mejor dicho, me lleno, me eriza hasta la piel. Y yo le agradezco a todos los zulueños por no dejarme en sola, por hacer parte de este sueño que se llama Ivana, porque yo sé que lo vamos a lograr. Y estoy muy agradecida con todos porque aquí está la gente, la comunidad ha llegado a disfrutar la deliciosa lechona, el sancocho de gallina, el arroz gourmet, los deliciosos tamales. El objetivo es recaudar 50 millones de pesos, que es lo que cuesta la cirugía de regeneración celular que necesita la menor. Este es en Bogotá, lo ofrece el doctor Felipe Torres, el tratamiento me cuesta más de 50 millones de pesos y yo por eso he recurrido a todo, a recoger reciclaje, a hacer esa ibanatón, vender almuerzo, a hacer bingos, todo que pueda recaudar fondos para poderle mejorar la calidad de vida a mi hija, que es por la que yo siempre lucho diario, por mejorarle la calidad, porque ella tenga una vida digna. Ivana tiene... por una hipoxia perinatal, por no haberme hecho la cesárea a tiempo, se quedó sin oxígeno al cerebro y como diagnóstico tiene síndrome de West, parálisis cerebral, disfagia severa, reflujo gastroesofágico, es alimentada por gastrostomía. Entonces la verdad es que este tratamiento le puede mejorar la calidad de vida. Sigue la campaña Ayudemos a Ivana para mejorarle su calidad de vida, recaudando elementos reciclables, los cuales pueden ser depositados en los diferentes puntos que se han creado en la Villa de Céspedes. El dólar subió 0.56% y se vende a 3.196 pesos con 30 centavos. La unidad de valor real UVR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 52 centavos. El precio del café bajó 0.49% y se vende en los mercados internacionales a 101 dólares con 75 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.22% y llega a 4.55 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.23% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.619 pesos con 16 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icomtec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos. Para el nuevo año, salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. ¡Es pura vida! Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144 y feliz Navidad. Les desea Almacén Todo. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernidad. Modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro.
cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. Bajo el lema La seguridad vial es responsabilidad de todos, la Cruz Roja Unidad Municipal Tuluá lanzó la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito en vías de nuestro departamento. El escenario para oficializar esta campaña de la Cruz Roja Colombiana Seccional Tuluá fue el Puente de las Mariposas, salida sur del municipio, en el que, simulando un accidente de tránsito con saldo de 2 personas muertas, buscan sensibilizar a los usuarios de las vías. Se lanzó la campaña Prevención Vial. Seamos precisos, seguros en la vía. Esto es responsabilidad de todos. No, esto no es de obligar a la gente. Esto es tomar conciencia de cada uno. Podemos mirar un accidente donde fue involucrado un carro con 2 personas lamentablemente fallecidas. Se dice que el 96% de los fallecidos siempre son motociclistas, muchos por imprudencia e infinidades de casos que pueden suceder en la vía. Con estas campañas, la Cruz Roja Colombiana sede Tuluá busca cuidar de la integridad de quienes transitan por las vías del departamento del Valle del Cauca. Seguridad vial por Colombia, manejar con precaución. Pregunta, si anda en carretera, ¿por qué no tiene su chaleco? Tengo entendido de que el chaleco es en la noche, después de las 6 de la tarde. Los profesionales deben andar con el chaleco siempre que anda de viaje. Bueno, no conocía la norma así. Yo tengo mi chaleco, naturalmente lo tengo en el baúl. Claro que sí. Aquí abuga nomás. No, bravo, tenaz. Pues la verdad, muy sorprendido. Sí, porque no estamos usando los elementos de seguridad vial como deben de ser. ¿Listo? Es para quitarlo, para que conserve la velocidad. ¿Listo? Y cumplamos con los pasajeros todo lo pertinente a la seguridad vial, ¿listo? Listo, muchas gracias. Fueron varias las infracciones que se evidenciaron mientras el equipo de CNC Noticias acompañó a los voluntarios de la Cruz Roja Colombiana sede Tuluá. Efectivamente, la gente no toma conciencia, como ustedes pueden observar, mucha gente sin cinturón de seguridad, muchos hablando por el celular, algunos tomando bebidas embriagantes. El propósito de la Cruz Roja Colombiana es institucionalizar el 16 de diciembre para promover esta campaña de prevención vial. La Gobernación del Valle del Cauca, en coordinación con la Policía, Ejército y Fuerza Aérea, lidera una campaña denominada Diamante para prevenir víctimas por siniestros viales este fin de año. Según la Policía Valle, entre enero y noviembre de este año se han registrado cerca de 797 personas muertas en accidentes de tránsito en vías del departamento. Por eso las autoridades, en conjunto con la Gobernación del Valle, realizaron el lanzamiento de la campaña vial que busca reducir estas cifras. Todos los organismos de fuerzas que nos están apoyando y nos están colaborando en este propósito de evitar accidentes de tránsito y pérdidas de vida en el mes de diciembre y enero. ¿Qué vamos a hacer? Uno, va a haber 5.000 hombres de la policía, 400 de la policía de carreteras, 7.000 hombres del ejército, que es el plan Diamante, y el de la policía Navidad Segura, y que van a estar en todos los sitios turísticos y en los sitios más donde más acude personas en el Valle del Cauca. El dispositivo de seguridad entre ejército, policía y tránsito del Valle estará a lo largo y ancho de las carreteras del departamento. Y además vamos a realizar 45 puntos en los 14 corredores viales del departamento, donde van a estar la policía de carreteras, nuestros guardas de tránsito del departamento y, pues, por supuesto, el ejército generando medidas de prevención. ¿Cuáles van a ser? Va a ser
prevención, pues lógicamente, y hacerles capacitación a los transeúntes, se les va a hacer pausas activas, revisión técnico-mecánica, revisión de los documentos, para poder lograr que evitemos esos accidentes de tránsito que hoy se están dando en el departamento del Valle del Cauca. Serán 14 puntos que conformarán las autoridades del Valle del Cauca para garantizar la seguridad de los viajeros en época de Navidad. La policía del Valle del Cauca, en el marco del Plan Navidad Segura y a través de actividades de control y prevención, buscan garantizar que niños, jóvenes y adultos vivan las celebraciones de Navidad con seguridad y en paz. Continuamos realizando actividades, por supuesto, que generan prevención en cuanto al tema de accidentalidad y dándole la bienvenida, como lo estamos haciendo en este momento acá en el aeropuerto de Palmira, a todos los turistas nacionales y extranjeros que están arribando a nuestro departamento. Indicándoles y dándoles la bienvenida, indicándoles algunas pautas en temas de seguridad, en los desplazamientos, en sus residencias y en las actividades que van a realizar acá en el departamento del Valle del Cauca. Con esta actividad queremos fortalecer obviamente el vínculo de la Policía Nacional con nuestra comunidad y evitar que se nos presenten situaciones de dificultad tanto en los corredores viales como acá en los aeropuertos, en el aeropuerto en el municipio de Palmira. Estamos haciendo actividades tanto corredores viales, aeropuertos y los terminales de transporte para garantizar la seguridad de nuestros habitantes en el departamento del Valle del Cauca. Estas acciones que lidera la Policía Valle se extenderán a otros sitios turísticos de la región con el propósito de garantizar la tranquilidad de propios y turistas en este mes de diciembre. Y hasta aquí los deportes. Ya regresamos con más noticias. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Turbo la tienda que ellas prefieren, Curuba bolsos y accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Especial de Navidad 2018. Más de 10 razones para no perdértelo. Fernando Burbano. De esta botella hoy me bebí. Los inquietos del vallenato. ¿Y dónde está el amor? Luisito Muñoz. ¿Para qué llorar? Bien. Chocolo y los de la risa. De canela. Le dio fue clavo. De canela. Argemiro Caramillo. Pagué con lágrimas el error. John Jairo Pérez. El chiquito pa' cuando. Juan Carlos Hurtado el andariego. Sé que tengo seguros dos días. Doctor Velázquez. Si te vuelvo a ver. Luis Miguel Fuentes. Alguien te va a hacer llorar. El Orejón. Y tiro paja. Y muchos más. Esto es diciembre. Este 24 y 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, una realización de la cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Para los canales CNC, Rumba TV y TLN. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa.
una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Y esta es una excelente invitación. El promotor de la peregrinación del Cerro de la Cruz del Picacho, William Peña Sahogal, invita a toda la ciudadanía tuleña para que el próximo 31 de diciembre despida el año 2018 y reciba el 2019 con una celebración diferente desde este hermoso lugar, Valle Caucano. La Cruz del Picacho es el cerro desde donde se puede apreciar la geografía centro Valle Caucana, pero también un centro de peregrinación promovido desde hace varios años por William Peña Sahogal. El 31 de diciembre celebramos en la Santa Cruz del Picacho la despedida y se llama Ágape Espiritual. Un Ágape Espiritual es una reunión de amigos, de personas que comparten oración, comparten alimentos, comparten experiencias y todo es alrededor de nuestro Señor Jesucristo. 31 de diciembre será el sexto año en el cual hacemos el gran Ágape Espiritual y lo hacemos en la Santa Cruz del Picacho con el objetivo de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas esas bendiciones y la gloria y los éxitos que obtenemos durante el 2018. Y pedimos las bendiciones y la gloria del 2019. No es fácil que venga un 31 de diciembre mucha gente, pero hemos tenido hasta 22, 25 personas aquí acompañándonos. Muy rico, muy agradable. En esta oportunidad la intención de peregrinación y oración va dirigida de manera especial. Lo vamos a hacer de manera muy especial por nuestros hermanos venezolanos, porque en verdad los vemos sufrir, los vemos en una situación bastante incómoda y pedimos a nuestro Señor se apiade de ese país, se apiade de estas personas. También pediremos por nuestra patria, por nuestro país, por la paz que necesitamos, por nuestra ciudad que tanto lo necesita y por cada una de las necesidades de las personas que nos acompañan y sobre todo las personas que queremos y apreciamos. La celebración del 31 de diciembre en el Picacho promete ser una noche de amigos. Es una noche espectacular, es un 31 de diciembre, sexto 31 de diciembre que pasamos Año Nuevo aquí y la pasamos bueno porque es una celebración bonita, es una celebración religiosa, de mucha fe, de mucha espiritualidad y sobre todo de mucho compromiso. Y nos venimos desde la Simón Bolívar 10 de la noche, aquí llegamos tipo 11 de la noche, oramos, comemos, cantamos y a la 1, 2 de la mañana empezamos a bajar y ya allá abajo llegamos a nuestras casas y cada cual. Para asistir a la peregrinación y celebración del próximo 31 de diciembre, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. La recomendación es traer una buena chaqueta para el frío, una ropa cómoda para el frío, buenos tenis, traer alimentos para que compartamos. Puede traer un vinito, puede traer Coca-Cola, gasosita, comida, papitas, bueno, lo que quiera traer, que aquí compartimos la alimentación. En el especial de Navidad de Teluro Producciones que usted verá los días 24 y 31 de diciembre, uno de los invitados especiales es el artista Juan Carlos El Andariego. El intérprete cuenta con más de 16 producciones discográficas y quien lleva más de 27 años de vida artística. El Andariego puso a disfrutar a todos los asistentes en este magno evento. Muy contento de estar aquí compartiendo con todos los artistas en este bonito evento que es la grabación del programa de fin de año que siempre lo realiza Teluro Producciones y la cantina de Sergio Zapata. Los invitamos para que en Navidad estén pendientes del programa, se disfruten de todo lo que nosotros pasamos bueno acá, nos la disfrutamos, nos la gozamos, así es de que ahí quedan invitados. El Andariego prepara una nueva producción musical que será lanzada los primeros meses del próximo año. Traemos una nueva producción para el próximo año, esperamos que sea del agrado de todos mis seguidores, mis seguidoras, mis amacitas y del público en general. ¿Para cuándo será esa nueva producción? Bueno, ya para partir de enero, febrero estamos pensando a ver qué
qué fecha hacemos de lanzamiento para toda Colombia, pero pues el producto ya los tenemos terminados, esperando que culmine este año para arrancar. Regresamos con más noticias. Con la presentación de una parrilla de artistas de lujo y la elección y coronación de la nueva soberana de Río Frío, terminaron con éxito las fiestas de ese municipio. En completa calma, pero sobre todo con mucha diversión, los habitantes del municipio de Río Frío se gozaron los 3 días de fiestas. Súper bueno los artistas, ojalá siempre sigan así, para que la gente de otros lugares vuelvan por acá también. Con la elección y coronación de la nueva soberana de Río Frío y el superconcierto de remate de las mismas, concluyeron las fiestas. Ella define así los premios, lo define ella, y si tiene la necesidad de entrar a la universidad también le buscamos el primer semestre para impulsarla y para que haga deporte, para que continúe. Felicitaciones a la familia igualmente. La administración, que nos queda un año, está dispuesta a apoyarla. En lo que sea de deporte, en lo que sea en estudio, a ti y a la familia con mucho gusto. El mandatario resaltó el buen comportamiento de los ciudadanos en los días de feria y espera que el próximo año la asistencia a los eventos sea aún mayor. Muy positivos, muy positivos. Entramos en la época decembrina, donde la gente está con el furor de la Navidad y las fiestas de Río Frío. El comportamiento de la gente, como siempre, ha sido excelente. Las festividades en esta localidad culminaron con el concierto a cargo de artistas de talla nacional. Esto es bueno. En lo que sea de deporte, en lo que sea en estudio, a ti y a la familia con mucho gusto. El mandatario resaltó el buen comportamiento de los ciudadanos en los días de feria y espera que el próximo año la asistencia a los eventos sea aún mayor. Muy positivos, muy positivos. Entramos en la época decembrina, donde la gente está con el furor de la Navidad y las fiestas de Río Frío. El comportamiento de la gente, como siempre, ha sido excelente. Las festividades en esta localidad culminaron con el concierto a cargo de artistas de talla nacional. 10 candidatas participaron en el reinado de las fiestas del municipio de Río Frío. La representante por el barrio Gonzalo Alvarado es la nueva soberana de Río Frío. Apoyará todas las obras sociales de la administración municipal. Quienes anhelaban con ostentar el título de soberana de la belleza del Río Frío, expresaron por qué debían ser elegidas. Sería ser la nueva señorita Río Frío porque tendría mucha más oportunidad de representar a los jóvenes de hoy en día y poderles dar como más apoyo a ellos y tener mucho más apoyo para darles como más charlas sobre las cosas que hacen hoy en día. Me gusta participar en las actividades y me gusta marcar diferencia en el municipio. Entonces, el reinado para mí es como una puerta muy grande que se me abre. Considero que deberían de elegirme como representante porque tengo unos proyectos buenos para este año que viene con personas que tengan mayor prioridad, como son las personas de la tercera edad, los niños y los jóvenes, y pues generar nuevos proyectos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro pueblo. Las 10 candidatas desfilaron ante el público asistente en el Parque Principal de Río Frío y fueron testigos de la elección y coronación. Fortalecer las escuelas de padres, que es una puerta abierta para papás, mamás, maestros, hijos y hijas, que con un espacio de aprendizaje para crecer en familia y fomentar los valores. La candidata por el barrio Gonzalo Alvarado y nueva soberana de Río Frío apoyará todas las actividades sociales que se adelanten bajo la administración de Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín. Y seguimos con los saludos de Navidad. A continuación, el clip navideño de la Alcaldía Municipal de Tuluá. Hay una esperanza más allá del sol y una estrella guiará todos tus sueños. Que el perdón reine en tu hogar, para que abunde la paz y unidos todos podamos cantar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Felices fiestas, que el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones.
Y hasta aquí los deportes. Ya regresamos con más noticias. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¡Sí! Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5 mil pesitos. Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías. Así le darás un cambio total a tu vida. Chance millonario en Gana y Supergiros. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bienvenidos a los deportes. Con el propósito de evaluar el nivel competitivo de los basquetbolistas de la Villa de Céspedes, se cumplió con éxito el fogueo municipal de esta disciplina. El fogueo entre los deportistas de baloncesto masculino y femenino en Tuluá es parte fundamental para medir el nivel de los competidores. Es más difícil porque obviamente los hombres tienen más fuerza y entonces es más difícil que puedan ganar un partido, también porque ellos son más altos, más ágiles, entonces ellos tienen como más facilidad al jugar con las mujeres. Para los chicos de esta disciplina, las mujeres están al mismo nivel a la hora de enfrentarlas. Todos tenemos... Hay unas personas que son diferentes, sí, pero contra las mujeres se nota un poco más el cambio, por lo que ya hay que tratarlas de una forma más delicada. En cambio, con los hombres ya somos de una manera más brusca. En este compromiso no importaba el resultado, sino evaluar el proceso deportivo de los basquetbolistas. Pues nos exige lo necesario para poder ganar los partidos y algunas veces se calma cuando ganamos o hacemos lo máximo que podemos lograr. Lo más difícil pues es ganar porque es mucha exigencia siempre en un partido. La exigencia en esta disciplina, la dedicación y el objetivo siempre es claro, lograr una victoria ante su rival de turno. Y cuando se pierde es una motivación adicional para alcanzar las metas. Cuando se pierde es triste, pero igual el profesor siempre nos dice que cuando uno entra a cancha es a divertirse. Entonces hay que aprender a ganar y también hay que aprender a perder. Hay que tomarlo de una forma bien, hay que saber perder como hay que saber ganar. Cada compromiso de básquetbol tiene 4 tiempos con una duración de 10 minutos. Y a propósito del básquetbol, el entrenador de las mujeres destacó la tenacidad de sus deportistas con miras a las próximas justas regionales a realizarse en Buenaventura. Ante la supremacía de los hombres frente a las mujeres de baloncesto, el monitor de esta disciplina destacó la tenacidad de sus deportistas para futuras competencias. Claro, hay una diferencia grandísima. El hombre de por sí es más ágil, las niñas de por sí son más débiles, entonces ya marcan la debilidad. Pero cuando salimos de Tuluá a enfrentarnos con otro equipo, esa debilidad que están marcando con los hombres la vamos a ver reflejada en los partidos que ya van a jugar. El compromiso es grande para quienes integran la selección de básquet femenino en Tuluá. Pues yo pienso que 100%.
Venimos haciendo un proceso de un año con estas niñas, donde no había baloncesto femenino. La escuela se ha ido formando, aproximadamente tenemos 120 niñas a futuro, categorías 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, y ese es el proceso, trabajar sobre ese grupo para futuras competencias. Las competencias deportivas a las que participan siempre buscan un triunfo, pero la derrota tiene un significado para su entrenador. La frustración está ahí, pero ¿cuál es el trabajo? El trabajo es el proceso que viene desarrollando, desarrollar más baloncesto para ellas, más formación, más trabajo en equipo para que se vaya cancelando ese pensamiento. Cuando lleguen a otro partido se van a dar cuenta de que realmente se está haciendo el proceso que necesitamos. El 2019 será un año donde los deportistas seguirán con su proceso deportivo, con el objetivo de dejar en alto el nombre del municipio. Y así hemos llegado al final de CNC Noticias en nuestra presente emisión. No olviden que en hora de la noche estaremos con una nueva emisión de CNC Noticias. Gracias por preferirnos y seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos.